88.000 empleos de diversos rubros económicos se perdieron durante el 2020 en El Salvador a causa de la pandemia por el COVID-19. Esta mañana, el presidente del Banco Central de Reserva aseguró que a la fecha se ha recuperado un buen número de trabajos. Ahorita ya rondamos cerca de los 70.000 empleos recuperados, es decir que tenemos una brecha todavía de 18.000 empleos, pero que les aseguro que en este primer trimestre lo vamos a superar. Uno de los rubros afectados por la crisis del COVID-19 es el sector financiero, el cual poco a poco se está restableciendo. Por otra parte, el presidente del Banco Central de Reserva aseguró que de enero a febrero de 2021, El Salvador recibió 1.022 millones de dólares en concepto de remesa, la mayoría procedente de los Estados Unidos, y compartió cuáles son los departamentos del país los que reciben más esta ayuda económica. Son Chalatenango, Cabañas, Morazán, La Unión, San Miguel, Santa Ana y San Vicente. Es también importante mencionar que el 80% de todos los municipios del país, de los 262, es decir, 211 municipios, tuvieron un incremento en enero y febrero, producto de remesas familiares. En cuanto a las exportaciones, El Salvador reportó entre enero y febrero 1.027 millones de dólares. En el mes de febrero se registraron más de 500 millones de exportaciones, que significa que la demanda externa de productos salvadoreños, nosotros somos capaces de producirla y de dar esa oferta internacional. Algo muy bueno para la economía. Obviamente estamos atrayendo a los compradores internacionales de nuestros productos salvadoreños. En este año, las exportaciones han crecido. A la fecha, se han exportado 76 millones de dólares en café y 199 millones de dólares en productos de maquila. Javier Ponce, Telenoticias 21.